cuando a nivel global se habla de biodiversidad, la respuesta está en América Latina y el Caribe, la región más biodiversa del mundo. La voz de la ciencia en América Latina tiene las respuestas a muchas de las crisis que estamos enfrentando hoy de pérdida de biodiversidad o deterioro de la naturaleza. This is a very interdisciplinary group. We have very different backgrounds, from conservation, design, chemical engineering, biology, coming together thanks to CAF. This is rare. So this is a perfect group to brainstorm together about what does the region need, right, in terms of clinical intervention. Tenemos muy poquito tiempo y en la falta de acuerdos la biodiversidad se sigue perdiendo y la actuación es muy lenta. La biodiversidad es una cuestión de bioseguridad. El planeta va a seguir existiendo, no le va a pasar nada, pero los primeros que se van a ir son los humanos. Soberanía científica es fundamental. Latinoamérica y el Caribe tienen una gran capacidad científica de poder identificar sus propias prioridades y cómo quieren hacerlo. Hay una urgencia enorme de poder juntar a la comunidad científica con los actores de los gobiernos, del sector privado y la sociedad civil. Y CAF puede jugar un rol fundamental como el Banco de Desarrollo Principal para poder juntar estos actores con una visión hacia soluciones. Biodiversidad positiva es pensar en la biodiversidad como un conjunto de oportunidades y a través de esas oportunidades cómo convencer al mundo, a los líderes mundiales, de que la biodiversidad alberga esas oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la humanidad y de todas las formas de vida sobre el planeta. No hay mejor inversión en este momento que invertir en la biodiversidad y no solamente en conservarla, sino en restaurar. La economía regenerativa debe estar en el primer punto de línea, acompañado de estas transiciones en los sistemas de valores, en las maneras en las que producimos y en las maneras en las que pensamos la naturaleza en la institucionalidad pública. Y la ciencia tiene que estar a la altura del reto. Hay que entrar en los espacios incómodos de la conversación difícil del desarrollo. Debemos construir un futuro inmediato distinto al que estamos dejando detrás nuestro. Le pediría a la CAF que nos ayude a elevar esa voz desde América Latina, el Caribe. Pues justamente lo que hemos hecho es ver cómo amplificamos la voz de la ciencia. La COP16 en Cali nos va a dar la oportunidad de acercar a todos los actores alrededor de la importancia de la preservación de la biodiversidad. Nosotros operamos como un gran amplificador de esa voz para que sean tenidas en cuenta a la hora de avanzar en la construcción de cualquier proyecto o programa en nuestros países en América Latina y el Caribe. We are in the most biodiverse region in the world. So these are all assets, but this potential has not been exploited. So this has a huge influence on the region's ability to develop, to lift people out of poverty, to upgrade, and this is where an intervention is particularly useful. La biodiversidad es un recurso renovable. Podemos vivir mejor, vivir de la biodiversidad. A veces la conservación es, pongamos un candado, no se toca. Es muy injusto eso, porque nuestra gente que vive en los lugares más ricos de biodiversidad es la gente más pobre. Varios países de Latinoamérica estamos hablando de la bioeconomía como motores de seguir y creo que ahí hay un plan. Estamos hablando de bioemprendimientos. Hoy, con el desarrollo que estamos teniendo de inteligencia artificial, tenemos herramientas muy prácticas que las podemos utilizar ya, de cómo medimos la sostenibilidad en sistemas productivos. It is not just about protecting nature for its spiritual value, which is very important, but it is really about making sure that nature is there to allow us as humans to be healthy and to thrive, and that allows our economies to go forward and create well-being and prosperity for all. WWND, what would nature do? That's why I teach bio-inspired design, to appreciate the vast knowledge base in nature, use nature as a model. Speaking the language of nature, understanding what nature is telling us, but also learning from the indigenous communities that have been holding that knowledge for centuries. Los indígenas ven a la naturaleza como sujetos. Es una comunión de sujetos, todo interrelacionado. Nosotros lo vemos como una colección de objetos. Ellos conviven con la naturaleza profundamente. Son naturaleza. Y esto hace toda la diferencia. Hay un conocimiento central, una identidad que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza, de cómo preservarla y cómo usarla sin deteriorarla. What is particularly important for COP16 is that we will try and leverage the traditional knowledge of indigenous peoples and local communities. Hay que hacer un mejor trabajo de traducir la ciencia para que sea útil y se pueda absorber por el sector privado y por los gobiernos. El conocimiento científico
que no se comunica no sirve para nada. Hay que saber comunicar el quehacer cotidiano que hacemos. Nosotros tenemos el compromiso de que el 40% de nuestra financiación en 2026 sea para proyectos verdes. Y lo que queremos no es solo transversalizar los temas de biodiversidad en nuestros proyectos, sino también tener una cartera de proyectos específicamente destinada a temas de biodiversidad. Como Banco de Desarrollo para CAF es muy importante esta reunión y lo que va a suceder a partir de ahora, porque nos ha dejado una hoja de ruta muy clara de cómo podemos hacer para incorporar la ciencia en muchas decisiones que el banco tiene que tomar, pero sobre todo de asistencia para el sector privado, para los gobiernos locales, para el gobierno nacional, en diseñar mejores obras, mejores infraestructuras, mejores programas que ayuden a usar el valor que significa la biodiversidad en América Latina y el Caribe. Escuchen a sus científicos.